Silverstone es un circuito largo, un circuito técnico de nueva generación, posiblemente sea uno de los mejores circuitos de Europa a día de hoy. El trazado es complicado, ya que hay una zona un poco bacheada, es la zona antigua del circuito, y los pilotos, pues bueno, los que tengan la mejor puesta a punto, pues van a ir mejor, y los que no van a sufrir un poco más de lo normal, ya que este bacheado, esta zona, pues implica que los neumáticos salten un poquito más, ¿no? Pero en líneas generales es un circuito, creo que bueno y de muchas pasadas. Marc Márquez está causando pues, impresión a todos y a todos los profesionales y a los no, que no entienden de motos, ¿no? Porque ven un piloto recién llegado a la categoría y que empieza pues, a ganar carreras y a consolidarse como el futuro campeón del mundo este año, ¿no? Quedan 7 carreras, él lo está abordando muy bien. Parecía que al principio Marc le veíamos muy desbordado, yendo al límite y que no acabaría las carreras, pero no, él pues tiene su pilotaje propio y lo está abordando. Increíble, ¿no? Yo creo que Marc, si sigue así, podríamos en breve ya pensar en el campeón del mundo, en un campeón del mundo que ha sido llegar y vencer. Eso ya tendríamos que remontar a la época de Kenny Roberts, ¿no? Muy hacia atrás, en la década de los 80. Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo ya no les vale estar en el podio. Si quieren optar al título, tendrán que arriesgar al máximo e ir por la victoria. Yo creo que en Breno Dani hizo una gran carrera, acabó segundo. Jorge, parece que le falta un poco de potencia para seguir las ondas. Bueno, yo quedé un poco sorprendido porque he anunciado de repente que Tito se va pues, a un equipo de fuera y la verdad es que está haciendo una gran temporada con Sito Pons, un equipo pues, propio de aquí. Pues tendrá sus razones para irse, ¿no? Pero estaba haciendo una muy buena temporada y le veía un futuro pues, muy bueno en un equipo como es el equipo de Sito, que siempre ha tenido grandes técnicos y ha sabido pues, encajar muy bien lo que es el equipo y el piloto, ¿no?